Hola, Chago. Hola, gracias. Me quitaron el internet, no me dejaron conectarme con Julie, no sé qué pasó. Todo el tiempo la imagen frisada y me interrumpieron la señal. No, tu gente que es cobarde, Telemán, me quitó la señal, ahí tengo las pruebas. Yo le tomé copia al teléfono y las voy a subir mañana. Me quitaron la señal porque me tienen miedo, porque no pueden pelear a pecho limpio porque saben que yo tengo la razón y yo tengo la verdad. Me censuraron, no sé cómo lo lograron, pero me tumbaron la señal de internet. Fíjate que todo el tiempo que Julie estuvo conectada, intenté. Ahí está el video. Puedes mirar el video. Puedes mirar el video ahí para que tú veas cómo ella está diciendo. Se ve la señal, pero la gente me dice que él está frisado. Intenté varias veces, pero no pude. ¿Por qué? Porque me tienen miedo. No pueden pelear ahí. Es mucho. Pero tranquilo que lo vamos a lograr. Deja que ella se conecte esta noche. Que yo voy a coger y le voy a mandar una clave secreta de las que yo sé. Para que tú veas que de momento los vamos a coger. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver quién sabe más. Me cogieron miedo. Yo no sé. A lo mejor YouTube, para que tengas una idea, como YouTube y las redes están gobernadas por el comunismo y la profundidad del pensamiento del capucha, más la agudeza de esta muchacha que es extraordinaria, no le conviene a los bajos intereses de la tiranía que ustedes quieren imponer en el mundo. A ver, ¿por qué me truncaron la transmisión? ¿Por qué? Porque mira, los iba a pelar al moño. Porque yo sí los pelo al moño. Yo sí los pelo al moño, yo sí me los echo al golillo rápido. Porque yo sí sé cosas que ni siquiera he revelado aquí. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué me bloquearon la señal? ¿Por qué el otro día me tumbaron la directa? Porque no saben pelear, conmigo no pueden pelear. Es demasiado. Claro que sí. Yo tengo una cacería cibernética enorme, está atrás de mí la seguridad toda de Cuba. Porque ellos saben que yo sí me los echo al pico. Yo sí me los echo al pico rápido. Porque es que Chucho no tiene el poder y el alcance mediático que tiene Yuli. Que tiene Yuli, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso se llama miedo, me tienen miedo. Me tienen miedo. Me tienen miedo, claro que sí. Me tienen miedo. Tú no oyes que esa gente iba a verme a mí, allá, los generales, coronel, eso, a suplicarme que yo me pasara para el bando de la revolución. Porque ellos saben que todo lo que lograron allí lo lograron con la muela de un tipo. Y allí en el gobierno de esa república, hoy, ni en ningún estamento del Partido Comunista hay un tipo que tenga la capacidad mental, la dicción, la oratoria y la capacidad de hilvanar una idea como la capucha. Pero la capucha se puso siempre del lado de la verdad. Me tienen un miedo terrible. Tú ves todo ese show que forma. Ponme en un debate con Díaz-Canel para que tú veas cómo lo desplumo en nada. No, no, déjalos ahí, tranquilo. Yo llamé al Tocororo Mambí y le dije, oye, hace falta que te comuniques con Julie. Y el tipo no me contestó porque hoy es domingo. Y él anda seguramente con su familia. Y Orlando Rajadel se me perdió del mapa. Se enamoró de una manera tal que más nunca apareció en las redes. Y yo no puedo confiar en mucha gente. Me tienen miedo. Porque saben que mira, la capucha se los echa al colillo. Y yo sí le viro a todo Miami. Yo sí le acabo a todo. Yo sí le acabo con el descaro que tienen armados ahí. Porque Julie ya me iba a preguntar a mí que cómo yo concebía la falsa oposición. Porque ya eso estaba amarrado.
Olvídate de eso. Arnaldo. Ahora Brian la va a coger conmigo, ¿te das cuenta? Todo el mundo contra. ¿Por qué? Entonces tú quieres que yo me quite la máscara para que me caiga arriba el ejército de vividores, eso que vive de las redes, que yo voy a afectar sus intereses de personas que están ganando 20 y 30 mil dólares al mes nada más por estar ahí contando cuentas. ¿Por qué a ellos no los atacan? Porque lo que la tiranía quiere es que ellos sigan ahí contando cuentas. No, yo no sé dónde vive Julie, yo ni idea tengo dónde vive esa muchacha. No, claro que no. Yo no sé quién es ella. Pero tranquilo, vamos a hablar, tranquilo. Ya sabemos lo que hay, ya ustedes saben. Eso es punto para la capucha, ya ustedes saben el miedo que le tienen a la capucha. Tienen miedo, están cagándose del miedo. Cagándose del miedo están. ¿Por qué se mudaron para aquí? ¿Por qué el guerrero cubano vino para aquí? ¿Por qué no me dejaron hablar con Yuli? Vayan a ver la directa de Yuli, como dice, oye, la gente lo está viendo, pero está frisado, no se movía la imagen. Yo estaba ahí, estaba intentando transmitir. No me dieron, me tumbaron el internet. Cada vez que intenté, me lo quitaron, me lo quitaron, me lo quitaron. Tienen miedo. Con esto no se puede bajar nadie, mijo. Este es el arma más poderosa del mundo, una mente bien aplicada. No, no, tranquilo. Yo voy a hablar con el Tocororo Mambí mañana en la mañana y le voy a decir que se meta en el próximo chat. Y le voy a dar una lista para decir, vete chapeando a todo el mundo. Primero que nos vamos a echar el telemán ese. Y al anarquista nos los echamos al pico también. Y a la blanquita esta que apareció también la vamos a echar al pico. Roberto Barriga, ese nos los echamos al pico también. Sí, yo creo que el Telemán es el habanero disfrazado, exactamente, yo creo que es él. Yo creo que es él. Pero nos vamos a echar al pico, tranquilo, que mañana vamos a hacer una purga contrarrevolucionaria y no vamos a dejar ahí nada. Eso todo, nos vamos a echar al pico todo, tranquilo. Granito de canela, te veo un poco. Te veo un poco salido del lugar. Si nada más me doy cuenta que detrás de ese hombre que se pintó como bondadoso hay un comunista, mañana te cepillo a ti también. Yo no quiero comunista aquí jodiendo. Los comunistas váyanse para el Comité Central. Yo sé. Porque tú dijeras, están ahí en un debate respetuoso. Pero lo que están haciendo es lo que siempre hacen los comunistas, como fueron allá a Panamá, formar gritos para joder la cosa. Pero tranquilo, gocen, que su hora les va a llegar. No, no, tranquilo. Gocen que su hora les va a llegar. Mañana me los voy a echar al pico a todos. Tranquilo. Yo sé que es la pincha de ellos, pero mañana se les va a acabar la pincha aquí. Mañana yo voy a entrar con un moderador a la directa. Nada más que aparezca, dale, para afuera. Para afuera, tú verás. Mañana ellos se quedan sin trabajo. Me tienen un miedo terrible. Me tumbaron la directa. Me tumbaron la directa, no me dejaron. No me dejaron. ¿Tienen miedo?
Yo sé que hay más tiempo que vida. Tranquilo que mañana los vamos a cepillar a todos. Son unos cobardes, caballero. Al final, quien quedó mal en la directa no fui yo con el Chucho. Mira a ver quién fue el que quedó mal. ¿Quién hizo el trabajo de la seguridad de Estado ese día? ¿Yo o el Chucho? ¿Quién rompió el intento de unirnos, que es la razón de nuestra existencia? Mira a ver. ¿Quién se echó tierra arriba? Fue él. Claro que sí, mi hijo. Ellos están mudados para aquí. Porque el peligro más grande que enfrenta esta tiranía es este espacio aquí. No, no, a mí no me están sacando de ningún objetivo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilito, tranquilo. Vamos a dejarlos que gocen un rato. Mañana se les acaba. Mañana yo transmito con un moderador. Para afuera todo el mundo. Ciento, dos personas conectadas. No, y a ellos les va a dar cuando tengamos 150 mil aquí en un año vamos a tenerlo. Nada, que habíamos contactado Yuli y yo. Yuli es una muchacha que tiene una agenda muy bien definida sobre la penetración comunista en Miami. Y entonces, ella ha venido varias veces a mi directa. Y le ha gustado lo que estamos haciendo por acá y habíamos acordado hablar hoy. Yo estaba transmitiendo, hacía 10 minutos que había dejado de transmitir mi directa normal. Me fui a preparar. Y cuando me preparo, que pido el link por el StreamYard para entrar, me frizó la imagen, no me dejó. Intento, intento, intento. Entonces ya no me oía ya. Yo que pago un internet de $120, imagínate. Yo tengo una de las mejores compañías de teléfono del mundo. Y automáticamente viene y ya me puso una bola, error. Pasado como 20 minutos, intenté, me volvió el internet. Me volví a meter en la página de Yuli. Le pedí el link y otra vez me dice, raga, raga. Ahí tengo la prueba, mañana se la voy a dar. Porque eso va a ser punto para mí. Rara. Inclusive ya hice una directa sobre el tema. Y después intenté Nereida la vianda. ¿Por qué? Porque te voy a explicar qué pasa. Las redes sociales son de la izquierda internacional. Y esa tiranía está allí porque Washington la tiene allí con un objetivo. Entonces, han sacrificado al pueblo de Cuba en beneficio de los intereses de una pandilla de traidores que hay en Cuba, que es el Partido Comunista, y la geopolítica de la agenda norteamericana que quieren imponer. Todo lo que está pasando hoy en Estados Unidos, con un gobierno vetusto, es fruto de esa componente internacional que hay para acabar con la democracia americana y pende de un hilo. Por eso es que a Trump se lo echaron al pico con aquellas elecciones fraudulentas. Entonces, habíamos acordado que Yuli me iba a dar un espacio para yo decirle al pueblo de Cuba qué es lo que hay que hacer para lograr el camino de la unidad,
Porque el terror más grande de la tiranía esta son dos cosas. Una, que un descendiente de un cubano americano llegue a la Casa Blanca porque se lo va a echar al pico. Y dos, que el exilio, la oposición y el pueblo de Cuba se unan en un solo frente. Ese es el cuco más grande. El día que ya Eliezer, Otaola, el Yuli, el encapuchado y los líderes se sienten a buscar un camino serio con el amor patrio, ya automáticamente ellos preparan los motores, los aviones y cogen la maleta y dicen, vamos echando que ya esto se acabó. ¿Por qué? Porque ellos no pueden luchar contra la unidad resuelta de un pueblo que tiene recursos y que está exiliado. Porque con el recurso, con el dinero que tiene el presidio político y el exilio político, se acaba con esa mierda en 6 meses, porque ahí no hay nada. Y con dinero le tiramos todo el pueblo por la calle y ellos no pueden reprimir a todo el pueblo, porque ellos no tienen fuerza para eso. Ellos no tienen fuerza para eso. Ellos si vamos a suponer que en las fuerzas especiales tengan 20.000 personas. En La Habana viven 3 millones y medio de personas. La Habana entera en la calle coge, se los comen como tú te chupas un espagueti. El pueblo entero los mata. No pueden con eso. Entonces ellos no tienen fuerza para reprimir toda la provincia de Santiago de Cuba. Ni tienen fuerza para reprimir en todos los pueblos. Si todos los municipios y todos los pueblos y las cabeceras provinciales salen a la calle y se mantienen una semana en la calle, como mismo se acaba. Se acaba. Entonces yo sé que esa posibilidad de fuerza existe y está ahí. Pero ahora hay que juntar a los jefes de las tribus. Está la fuerza dispersa en la meseta de Mongolia. Pero ahora hace falta un Temujin que venga y que le haga entender al clan del sur que el enemigo no es Temujin ni el dueño del clan del norte. Es el tártaro, es el chino, es el reino de Xi'an allá al sur. ¿Para qué? Para que todo el mundo se centre en un frente común, en un frente común de batalla. Y ya cuando tengamos esa sola posición, automáticamente el exilio va a ser por unanimidad. Aquí no queremos más negocio con Hugo Cancio. Y aquí no hay más agencia, se acabó. Ya le quitamos los recursos que van de Miami. Vamos a estar 3 años sin ir allá a ver qué pasa. Y buscamos estrategia y los matamos, los liquidamos. Por eso es que están mudados todos para aquí. Más nada que eso. Son unos cobardes. ¿Por qué no me dejaron hablar con Yuli? Son unos cobardes. Si le tienen miedo a un hombre tan insignificante que no tiene nada, entonces ¿por qué no me dejan hablar con Yuli? Ah, porque yo le voy a hacer entender a todos los líderes dónde estuvo el fracaso de nuestra historia. Y le voy a decir por qué los americanos han sacrificado al pueblo de Cuba. Y le voy a hacer entender a Eliezer, desde ahí con el respeto al mundo, que lo que ellos hacen no le hace nada a la tiranía, por eso la tiranía no los ataca. Que una fiera, por feroz que sea, dentro de una jaula no le puede hacer nada a un bebé en pañales. Y que esos son ellos, fieras enjauladas, dentro de las leyes norteamericanas. Y que yo no le estoy pidiendo al exilio que un millonario dé todo el dinero. Que se organice algo para que se busque un crédito y un empréstito y empecemos a buscar algo que sea nuestro. Y tú verás cómo el movimiento va a ir, tú sabes, el movimiento va a ir cogiendo fuerza y va a ir creciendo. Porque la gente, todo el mundo está a la expectativa, inclusive ellos. Ellos llevan 64 años entre todos los líderes esperando que resurja un hombre que sea capaz de lograr lo que Martí logró. Y para lograr eso hay que tener una concepción política y social muy grande. Y hay que tener la habilidad de ver lo que ellos no ven. Eliezer Ávila tiene que entender y ver por primera vez en la vida que sus protestas son la posición moral del exilio. Pero hasta ahí llegó la protesta. Por eso Jesse se dio cuenta de que eso no lleva a nadie a ningún lado. Ahora, ¿dónde está la titánica tarea de un hombre que piensa en amistar a Jesse con esa posición
y a Eliezer con esa posición para que los dos se den cuenta dónde está la jugada y dónde está el problema. ¿Entiende? Para que resurge el amor patrio, que es lo único que puede salvar al pueblo de Cuba. Para que la gente se dé cuenta cómo la tiranía los ha utilizado y los mantiene en el exilio divididos para que no se puedan juntar, para que ellos sigan manteniendo la tiranía, que dejó allá a su familia secuestrada. Porque lo que ha hecho la tiranía es lo que hacían los romanos, cuando los romanos vencían un pueblo. Tenían dos opciones, o les terminaban o les esclavizaban. Pero para esclavizarlo, Roma no podía esclavizar a todas las naciones, porque entonces iban a tener una desproporción de fuerza. La cantidad de esclavos que iba a Roma era en proporción a la cantidad de tropas que podían controlar una rebelión, porque lo habían aprendido de la rebelión de Espartaco, que llevó a Roma al borde del exterminio, y que no exterminaron a Roma porque Crixos y Espartaco, que eran los dos principales líderes, no se pusieron de acuerdo. Uno pensaba quedarse destruyendo el imperio, saqueando el imperio, y el otro quería huir a través de la Panonia e irse. Porque Espartaco era un príncipe tracio. Los tracios eran una ciudad-estado que estaba cerca del mundo griego. Y era un príncipe que Roma había sometido, y el hombre sabía. Por eso lideró aquella rebelión, porque el tipo sabía, estaba preparado. Y aparte de ser un guerrero, gladiador, era un hombre que pensaba, y por eso lideró aquella rebelión del año 72-71 a.C. que casi acaba con la existencia del Imperio Romano. Entonces la proporción de esclavos que iba a Roma era coyuntural con la cantidad de fuerza que podían proteger a la sociedad romana de una supuesta rebelión, porque ya lo habían aprendido ahí con Espartaco. Entonces, cuando ellos sometían un pueblo, por ejemplo, a los Burgundios o a los los hermanos, ellos cogían y conveniaban un tratado de paz con ellos. Danos rehenes para que vayan a Roma. Allá van a vivir con la opulencia de Roma. Nadie los va a maltratar y van a vivir en libertad en Roma. Pero es la garantía que nosotros tenemos para que haya paz entre nuestras naciones. Ese era el tratado de paz que Roma hacía. Se llevaba a los rehenes. Por eso, aquel desastre del siglo del año 9 antes de Cristo, en los días en que gobernaba Roma el emperador Augusto, cuando la famosa matanza en los bosques de Teutoburgo, donde Arminio, un jefe germano de la Germania, de la tribu de los alamanes, si mal no recuerdo, eran alamanes, de ahí viene el nombre alemán, si mal no recuerdo, que se había criado en Roma, él estuvo en una batalla que tuvieron los romanos en Grecia, en una provincia rebelde. Y entonces se dio cuenta dónde estaba el poder romano. Vio combatir un ejército inferior a una banda de bárbaros sin organización y sin recursos. Y vio cómo rápidamente Roma los dominó. Y dijo, ya yo sé dónde está el poder de Roma. Es que ellos nos rompen la formación, que tienen una superdisciplina, y que el espíritu patrio los mantiene unidos. Entonces él va a su tierra, porque era un príncipe rehén, a la casa de sus padres. Pero él era el jefe de la caballería auxiliar, una caballería auxiliar. O sea, Roma, el ejército romano casi no tenía caballería. Siempre andaban las legiones con 2000 jinetes para proteger los flancos de sus legiones del ataque de otras caballerías. Pero era para contener nada más. Entonces Arminio
iba con Varo, si mal no recuerdo, Varo, eran amigos, habían entablado. Él era un perfecto príncipe de los alamanes con las costumbres típicas de Roma. Él era un señor romano en todo, pero tenía el amor por su pueblo. Y cuando llegó a su tierra natal y se volvió a reencontrar con su familia, sus hermanas, sus amigos y su tribu, renació aquel espíritu que estaba tapado por la vida opulenta en la corte imperial de Roma. Y se reunió en secreto con los jefes, con los druidas de ellos, y llegó a la conclusión de que había que exterminar el dominio romano de allí. Y ahí idean una estrategia. Venía el invierno y las legiones romanas bajaban del área del río Elba, que era la frontera con Germania y el Rin, para pasar en los cuarteles de invierno la temporada invernal hasta que volviera la primavera. Pero la selva de Alemania era muy tupida. Entonces, mientras Varo comenzaba la retirada hacia los cuarteles de verano, más abajo del río Elba, él le dice a Armiño que haga un recorrido por el terreno para ver si habían fuerzas hostiles. Y Armiño lo que hizo fue irse y quemó las torres de vigilancia y mató a los soldados romanos que quedaban en la torre. Entonces, cuando vio Varo el fuego, mandó a alguien para buscar a Armiño, pero Armiño no aparecía porque ya Armiño había preparado la rebelión. Los quería guiar al famoso bosque de Teutoburgo, donde ellos no pudieran, por la maleza y los obstáculos propios de los árboles, no pudieran formar su famoso cuadro. Eran tres legiones, estamos hablando de 18 o 21 mil hombres. Esa cantidad de hombres era una fuerza invencible, aunque se pararan con 200 mil guerreros, porque era impenetrable. Bueno, Yuli, ya tú sabes, mi amor, que me sabotearon la directa. Hice el intento y nada. Y mientras estuviste transmitiendo, no pude. Nada más que te fuiste, me abrieron el internet. ¿Qué pasó? No sé. Pero lo vamos a lograr, tranquila. Tranquila, que yo sí sé que tú eres de las buenas y que nosotros sí podemos hacer una unión fundamental para empezar a quitar las caretas que hay aquí. Porque todo esto responde al plan que hay para destruir la sociedad americana y su democracia. Esa falsa oposición que tú dijiste hoy. Bueno, ya que estás ahí, voy a dejar la historia de Armiño. Voy a entrar, voy a dejar la historia de Armiño y te voy a contar algo, Yuli, de lo que tú hablabas. Para que vayas saliendo por aquí. Te doy la posibilidad, si quieres, de que transmitas esto en tu canal. No hay problema, nadie te va a poner ni derecho de autor ni nada. El Tocorón no está en eso y dentro de Cuba tampoco, ni la verdad de Cuba. Ellos no tienen problema con eso. Escucha esto. Vamos a ver si los comunistas quieren pelear. Bueno, pues vengan a pelear. Vamos a sacar las espuelas. En el año 90, en los días que ya desfenestraron al general Abrant, cuando ya Abelardo Colomé Ibarra, el Furri, era el ministro activo del interior, después que acabaron con Abrantes y Pascual Rodríguez, el ministro y el viceministro, que a uno le echaron 20 años, al otro 30, y los dos, uno murió en circunstancias terribles en la prisión de Guanajay, cuando de momento le provocaron un infarto cardíaco y la ambulancia, en vez de coger para La Habana, cogió rumbo a Pinar del Río para que se muriera en el camino. Lo mató, los comunistas lo mataron. Entonces, se reunió con Furri, ¿por qué? Porque Raúl rápidamente, después de la debacle con la gente de Ochoa y de Tony de la Guardia, ocupó el Ministerio del Interior y licenció a casi toda la gente del Minín y trajo a gente del segundo frente, que había sido la gente que estuvo con él en la guerra de guerrilla cuando triunfó la revolución, el segundo frente oriental para el país, en la zona de Moa, Holguín, Mayarí, Guatemala, allá. En la Sierra Cristal, y cogió a un personaje que se llamaba Abelardo Colomé Ibarra, el llamado Furri,
Yo conozco la familia de Abelardo Colomé Barria completo. Y sé todo lo que pasó ahí. Yo sé de lo que te estoy hablando. La familia de ellos, por la parte de Juan Marino Lausau y el tío de Furri que se llamaba Tano Ibarra, y la esposa del señor Abelardo, de Juan Marino Lausau, se llamaba Ruque Hernández. Y yo conozco a esa gente porque tuve la dicha de conocer y visitar esa casa en mis grandes viajes, porque yo tenía un trabajo. Yo trabajaba con una entidad en Cuba. Por eso es que yo conozco la isla toda. Y yo hice contacto con los líderes de todas esas organizaciones y ahí me codié mucho con esa gente. Entonces, ¿qué pasó? Furri ocupa el Minín y automáticamente Fidel llama y le dice: mira, le he encargado a Ramiro Valdés que se haga cargo del internet porque aquí está la seguridad del país en materia de información. Por eso licenciaron a Ramiro y le dieron para controlar las telecomunicaciones en Cuba. Las personas más fieles y de mayor confianza. Entonces Furri, él llama a Furri y le dice: necesito que construyas una oposición paralela a la que van haciendo, porque ya es inevitable seguir engañando al pueblo de Cuba. Ya se rompió el telón de acero, ya cayó la venda de la censura, ya vino la comunidad cubana, ya tenemos que abrir el país al turismo. Irremediablemente va a llegar la información y la gente va a comenzar a viajar, las mujeres se van a casar. Ese año, el año 1992, se hicieron 10.000 matrimonios solamente entre Cuba y España y 15.000 matrimonios entre Cuba e Italia, para que tengas una idea de lo que te estoy contando, de mujeres que se casaban con extranjeros y muchachos que se casaban con extranjeras para salir de Cuba. Entonces comenzó a fluir la información y ya era inevitable seguir metiendo las mentiras. Entonces le dijo: hace falta que construyas una oposición paralela, para que esa oposición sea la contraparte de esta, para que cada vez que ellos hablen de unión, un grupo diga que no se pueden unir porque no están de acuerdo con esto y que no están de acuerdo con aquello. Entonces, ¿qué alimentaba la oposición política en aquella época? Sobre todo la socialdemocracia de los países nórdicos. En esos días gobernaba, creo, el rey Gustavo de Suecia. Y es ahí donde Lizardo Sánchez Santa Cruz vaya a Suecia, que era un personajazo que venía de la Escuela de Filosofía y Marxismo de la Universidad de La Habana, que era un doctor en filosofía y letras, y que comenzó a disentir, y que es uno de los primeros que funda en Cuba, con Félix Borne Carcassé, con René Gómez Manzano, con Gustavo Arcos Verne, él mismo, Marta Beatriz Roque Cabello, y Morúa, ese Morúa comunista, fundan la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en esa época. Con otro amigo de Lizardo que se exilió años después, que ahora no me acuerdo el nombre, después te voy a decir. Y ya le clavaron a Castro una puñalada, porque no los podía matar, porque era una lucha pacífica. Entonces no le podía fabricar ninguna causa, porque ellos en esos días estaban ratificando todos los acuerdos en las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y el sistema estaba muy frágil económicamente. Entonces lo único que hizo fue crear una contraparte. En esos días Yuli nacen dos proyectos en Cuba: el Todos Unidos y la Patria es de Todos. Un grupo aboga y hace una declaración de que hay que llamar al pueblo de Cuba para que entendamos que todos unidos tenemos que estar para luchar contra la tiranía. Pero se creó un proyecto paralelo, la Patria es de Todos, donde esos postulados buscaban lo mismo, pero sin la unión. O sea, los firmantes del Patria del Todos Unidos no quisieron firmar el documento de la Patria es de Todos. Y ahí se dio la primera ruptura en materia ideológica. Ahí el sueño de unir la oposición se malogró. ¿Por qué? Porque había una oposición paralela que Castro habría creado, para que no se pudieran juntar ellos. Porque si ellos se juntaban,
automáticamente el exilio estaba obligado moralmente a juntarse. Entonces Castro no era bobo, Castro sabía lo que estaba haciendo. ¿Y qué hace? Envía sus miles de agentes a Estados Unidos, que empiezan a llegar por miles en los días que llega la reavispa, que llegan todos los grandes chivatos, esos que después se destaparon como Juan Carlos Roque, aquel del avión de Hermanos al Rescate que apareció 24 horas después del derribo en el año 96, para minar la sociedad americana, especialmente el exilio, para crear ese estado de opinión desfavorable. Entonces todo eso que he armado hoy en las redes, que cada vez que llega alguien lo cogen y lo encienden, que Juan se paja con Pedro y Pedro con Enrique, y este acusa a aquel de chivato y este dice que no, que son chivatos, y todas esas pruebas que salen, y todos esos videos, y todos esos carnet que salen enseñando los que dicen, mira, aquí tengo el carnet de la seguridad de fulano, todo eso es la mano del G2 escondido en medio de esos buenos y malos patriotas que están allí. Porque yo te voy a hacer una pregunta, y la gente no piensa, pero la capucha sí piensa. Mira, ¿cómo llegó a las manos de Alexander Otaola y de los enemigos de Alain Paparazzi ese video donde supuestamente Alain y su hermano están en una oficina del G2 dando información sobre la oposición? ¿Cómo tuvieron acceso ellos a ese video? Porque que yo sepa, mira, tú sabes cuál es el problema que esta gente tiene conmigo. Que yo conozco a la seguridad del Estado porque yo me pasé meses y meses y años hablando con ellos. Y mientras ellos hablaban conmigo, yo, que la providencia me dotó de la capacidad de entender el pensamiento, me puse a analizar cómo era que ellos trabajaban. Yo sé cómo ellos trabajan. Entonces, estuve preso y conozco los horrores del comunismo, porque los horrores del comunismo no están en una cola del pollo, ni están en una parada de guagua 10 horas, ni en la, están en las prisiones. Y caminé por 14 prisiones y 6 provincias. Y conocí a los grandes represores y a los grandes asesinos de la tiranía. Y vi crímenes horrendos y abusos macabros. Y yo lo conozco todo. De hecho, todo eso yo lo tengo documentado en libro. Pude ver cómo mataron a un infeliz una noche a golpe, la noche que mataron a Pingüele. Hasta la entrevista que tuve con un muchachito que se llamaba Oscarito. Por eso yo quiero tanto a este señor que se llama Oscarito, que llevaba 8 años en un cuartico de 1,75 m de alto, 1,25 de ancho, esperando la pena de muerte. Que me dijo aquella noche de mi huelga de hambre político, a los presos los fusilan en la noche, cada vez que se abre esa puerta, a mí el alma se me paraliza, porque yo llevo 8 años esperando la pena de muerte. No hay mayor tortura que estar aquí y saber que cada vez que se abre esa puerta, tal vez llegó tu último día y tu última hora. Esa es la represión macabra de estos asesinos. Yo vi cómo aparecían en la celda de Castilla personas ahorcadas, amarradas con un perchero a los barrotes de la celda. Y se contaba que los hermanos Riquelme, un par de negros de Pinar del Río, eran un par de asesinos. Y eso lo vi yo en el área especial 47. Yo viví los horrores del comunismo. Entonces yo conozco cómo esto funciona. Entonces yo sé a ciencia cierta que toda esa documentación, ese carné de Alain Paparazzi que enseñó Juan Almeida, ¿cómo Juan Almeida tuvo acceso a la ficha técnica de un hombre en un país que el agente, nadie sabe quién es el agente que trabaja en la calle excepto el oficial de contacto? Y la jefatura de arriba que tiene el expediente, pero que no hace contacto con el que está haciendo el TOS. El TOS significa trabajo operativo secreto. Entonces, ¿cómo yo lo sabía? ¿Cómo le llega a toda esta gente que están en las redes toda esa información? ¿Cómo le llega al Paparazzi las fotos de Otaola siendo un muchacho, haciendo sus travesuras en Cuba en aquellas noches de pasión y de deseo? ¿Cómo llega todo eso? ¿Quién tiene información a eso? Ah, yo te voy a explicar cómo lo hace el G2 y cómo llega afuera, porque yo sí me la sé todo aquí. Mira, el arma más grande que tiene esa tiranía es el chantaje. Entonces ellos tienen archivos secretos en el MININ codificados, los expedientes con código.
por el código responde a tal persona o a tal hecho. Hay un lugar en el Ministerio Interior que es el archivo secreto, que ahí no tiene acceso nadie. ¿Tú sabes lo que es? Nadie. El jefe de archivo, el jefe del departamento, los jefes de la contrainteligencia, los más grandes, y por supuesto el viceministro y el ministro. Nadie tiene más acceso a eso. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que estamos en la Amazonas y se levantó un líder guerrero allá en una tribu, en el río Marañón, o el Popo, o el río Negro, allá, afluentes del Amazonas, entre Perú y Brasil. Y se levanta un líder con una piragua, un indio sindical, apoyando allá a Lula da Silva, al movimiento de los trabajadores sin tierra. Un ejemplo. Y lo invitan a Cuba. ¿Y qué hace Cuba? Lo invita y lo lleva a Cuba. Y desde que el tipo entra a Cuba, empiezan a tirarle fotos y a filmarle videos a él y a todo el que vino en esa delegación. Aunque sea un indio con un taparrabo y una cerbatana, pintado con achiote. Si el indio coge y se acuesta con una jinetera, le cogen el nombre de la jinetera, la edad que tenía, dónde se acostó con él y también lo que hizo. Si le gustaba el acto sexual con otro hombre, le filman todo. En el cuarto le meten cámara, le oyen la conversación y también lo filman en sus cosas más íntimas. Por eso es que cuando tú te vas a... La gente no sabe, pero yo sí sé. Por eso es que cuando tú te vas a rentar en Cuba, en una casa particular, la primera amenaza que le dan al que tiene una casa de renta en Cuba es: si nosotros venimos aquí toda la semana, pasa un oficial de seguridad revisando todas las casas de renta. Si nosotros cogemos aquí que tú tuviste aquí un inquilino y no registraste en el carnet de identidad de él su número, su edad, su dirección, el tiempo que estuvo y con quién vino y la gente que vino a verlo, te quitamos la licencia operativa y te metemos una multa. Ese es el chantaje de la seguridad. Entonces esa gente, toda la semana le dan un registro al MININ de toda la gente que estuvo ahí hospedada, de dónde venían y qué hacían, para ellos tenerlo controlado. Entonces todo lo que tú haces lo van archivando año por año. Llegó, pasó el tiempo, pasaron 20 años. Ese indio se convirtió en alcalde de la ciudad de Iquitos. Ganó la alcaldía por el partido Los Trabajadores Metalúrgicos de A de Volta Redonda, de donde era Lula, el Partido del Trabajo. Si ese personaje mañana intentara virársele al comunismo de La Habana o a la internacional latinoamericana del mundo y ya no quiere más comulgar porque abrió los ojos, ahora viene, entra en operación el trabajo operativo secreto, el TOS, trabajo operativo secreto. Y ahí empiezan, le dan al candidato contrario todo lo que el tipo hizo en materia económica y moral para desacreditarlo, para ganárselo, para derrotarlo a través de la moral, porque ellos saben que el chantaje es el arma secreta. Y si no van allí y le dicen: mira, tenemos la foto tuya, tenemos la foto tuya en una posición cuadrúpeda, en una cama, con un varón de tu especie detrás de tu espalda, como le hicieron al mundo Dantes, ¿cómo se llama este, el de la gran escena? Que le sacaron el video íntimo de su probada homosexualidad, introduciéndose el aparato del placer por aquella parte donde el sol no da. Porque eso lo único que lo tiene es el mini-in. Entonces ese es el arma perfecta para ello. Entonces ahí en Miami hay una oposición en medio de ese grupo de comunicadores sociales, de políticos, de negociantes, que están mandados para eso. ¿Por qué tú crees que me sabotearon la directa contigo hoy? Intenté desde el momento que me mandaste el StreamYard. Fíjate que me había preparado 10 minutos antes. Corté mi directa y fui. Me di un trago de un ron que se llama Brugal para que no me produciera saliva a la boca. Y me preparé, me puse mi mejor atuendo, un pulovercito nuevo, para dar una buena imagen frente a tu público. Porque sabía que el debate iba a ser interesante e intenso. Y me frisaron la imagen y no me dejaron hablar. Y eso que yo transmito a través de tres plataformas, de tres teléfonos. Yo hago un enganche para que no me puedan rastrear, porque yo sé que andan detrás de mí. Porque yo vengo con una propuesta distinta.
porque yo pude entender dónde está el fracaso del exilio en estos 64 años. Yo conozco cómo funciona la tiranía. Yo sé a lo que se atreven. Por eso me puse la máscara. Brugal, exacto. Y entonces yo sé dónde está el problema. Todo el que está exiliado está loco por volver a Cuba. Pero no encuentran el camino porque andan ciegos. Están perdidos. Están como un poco de ciego, perdido buscando la puerta en un cuarto oscuro. Entonces, ¿quién es esta persona que está aquí? Yo, el que le digo, mira, ven, dame la mano, mira, la puerta está aquí. Porque yo sé dónde está el punto débil de la tiranía. Yo sé que están sin dinero. Sin dinero no se puede mantener ningún proyecto, y menos una maquinaria represiva. Fíjate, si no tienen dinero, que ellos prefieren dejar que se mueran unos niños antes de sacrificar lo poco que tienen. ¿Tú crees que si esa tiranía tuviera 4 pesos, no invertía en 4 ambulancias para tranquilizar a la gente? Cuando ellos no son capaces ni de comprar una ambulancia, ahí es donde tú te puedes dar cuenta de cómo deben estar sus arcas vacías. Entonces, no fluye el fin de las sanciones norteamericanas. No despega el turismo. Tienen un problema con la generación eléctrica enorme. Esas plantas flotantes que han rentado le van a chupar 500, 700 millones. La industria del tabaco se le cayó. Se le cayó la producción del ron. Y encima de eso, aparte de que se enfrentan a un vacío generacional enorme, donde ya nadie quiere ser parte del aparato represivo, hay una fuga enorme de toda la fuerza de trabajo, que son los jóvenes, y tienen una población envejecida que ya tendrían que mantenerla o dejarla morir de hambre. Y encima, para colmo de males, las mujeres no quieren parir. O sea, ese sistema está en el mejor momento para liquidar. Entonces, hay que organizar el exilio político, convocar un congreso internacional, llamar a todas las partes a capítulo para conversar, porque el pueblo de Cuba siempre conversó cuando sus problemas amenazaban su existencia y la paz social. Como siempre digo, nuestra primera guerra fracasó porque no fuimos capaces de entender que el factor determinante de todo en este mundo es la unidad, el orden y la disciplina. A un Dios que rige los destinos del universo, pueblo de Cuba, entiende esto para que te des cuenta de lo esencial que es la unidad para tumbar la tiranía. Dios, el rey, el poderoso soberano del universo, que puede destruir el universo solamente con pensarlo. El que creó el universo con la palabra de su boca, con una orden de su boca, puede hacerlo desaparecer. Cuando vino a combatir el mal en este mundo, tuvo un plan, ideó un plan. El apóstol Pablo lo dijo. El misterio que estuvo oculto de las edades eternas. Aquel misterio que Dios había escondido. Cuando el profeta Isaías dijo, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando se cumplió el tiempo en el programa del plan de Dios, Cristo nació en esta tierra. Y todo se cumplió según un plan que Dios había trazado. Y si Dios, que es Dios, hizo un plan, porque sabe lo nefasto y peligroso que es el mal, entonces, ¿cómo nosotros vamos a luchar contra una tiranía sin ningún tipo de organización, sin disciplina y sin unidad? Entonces, esa supuesta oposición que hay en Miami, haciendo el circo de cada día, eso es parte de la agenda de la tiranía, de la internacional, para mantener allí a ese sistema que desestabiliza la región y que representa los intereses de la izquierda en el mundo. Entonces, yo sí sé, por eso me sabotearon la directa contigo, criatura mía. Pero tranquila, que a nosotros nos asiste la verdad y la providencia. Y al final, la obra de Dios no la puede destruir nadie. Cuando los discípulos estaban en el templo, que habían hecho el milagro de salvar a aquel ciego, aquel cojo, que los llevaron frente al Sanedrín y le dijeron, ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? Y que se reunieron para matarlo. Y que dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros matasteis, hemos hecho esto. Cuando el consejo en su ceguera se reunió para matar a los apóstoles y acabar con el cristianismo que nacía, se levantó Gamaliel, un hombre que era judío del Sanedrín. Y le dijo, varones, cuando se levantó fulano, su obra no prosperó. Cuando vino Teudas tampoco. Pero si esta obra es de Dios, ni nada ni nadie la va a separar, ni tampoco la podrá parar.
El pueblo de Cuba, la verdad de la libertad del pueblo de Cuba está en manos de la providencia bendita. La parte divina Dios la va a hacer. Ahora hace falta que nosotros los hombres hagamos la labor humana. Pero de que cuando lo intentemos y nos juntemos, llegará el fin de esta macabra tiranía. El mal no puede vencer al bien. Y han vencido porque el mal vence y gana terreno porque el bien se rinde y se retira. La única manera, pueblo de Cuba, que existe para que el mal triunfe es que el bien no haga nada para detener su macabra obra. Por eso es que estamos 64 años después en lo mismo. ¿Por qué no atacan la obra directa de los influencers? Y prepárate, Yuli, porque te van a pelar al moño. Te van a pelar al moño porque ahora se pusieron para ti. Suscríbanse al canal de Yuli, hagan crecer la obra de Yuli, apoyen a Yuli, porque te voy a decir una cosa, Yuli, de corazón: cuando tú te conviertas en una real amenaza para esa gente, eres candidato al cementerio y te van a matar. Así que hay que trabajar y apoyar a Yuli y apoyar a los verdaderos patriotas, porque tú ves todo eso que tienen formado esa gente ahí. A esa gente no las toca nadie, porque lo que esa gente hace en las redes es entretener a un público que está haciendo lo mismo con lo mismo. Yuli, si me estás pidiendo el link, por favor, ábreme el StreamYard tuyo por allá para yo conectarme de aquí para allá, que yo no tengo el link de este canal, que esto es del Tocororo Mambí. Y él lo llamé a raíz del problema y yo no sé el link del canal. El canal no es mío, es de un hombre de los Estados Unidos y su hijita que lo fundaron. Y yo no tengo el link, yo transmito por el teléfono. Yo no tengo StreamYard para transmitir. Por favor, si quieres que nos enlacemos, mándame el link de tu plataforma, dime que te vas a conectar para yo colgar aquí e ir para allá. Señores, yo quiero que la gente que está aquí, todo el mundo, se suscriba al canal de esta muchacha. Cuando ya te conviertas en una amenaza para ellos, te liquidan. Porque no va a permitir el diablo que tú le arrebates su reino. ¿Por qué tú crees que llevaron a Jesucristo a la cruz? ¿Por qué el empeño en matar? Tú sabes que todos los apóstoles murieron por muerte violenta. El único que murió en Patmos, viejo, con 98 años. O sea, salió de Patmos y murió en Éfeso, si mal no recuerdo, fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron por muerte violenta. A Pedro lo crucificaron boca abajo. A Felipe lo mataron a espada en la tierra de Arabia. A Mateo creo que lo mataron en la India, a lanza. Muchas gracias a Raúl Castro por tu contribución. Yo sé lo que te digo, yo sí conozco cómo funciona eso. Todo el mundo se suscribe al canal de Yuli. Es una imperiosa necesidad de que la muchacha tenga recursos, porque si se convierte en una amenaza, tendría que contratar seguridad personal. El Ministerio del Interior tiene un equipo de linchadores. Y de que cuando tú quieras acabar con su reino, te matan. Fíjate si es así. Mira la amenaza que le mandó Mariela Castro a Otaola cuando le dijo: tú no sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo con una familia superpoderosa y te puede costar la vida. Y lo matan. El canal de ella se llama Yuli D en directo.
Julie D en directo. Pero ¿cómo hablo con ella? ¿Dónde está el link de ella? Que me mande el link. Ponme el link y yo entro. Que me mande el link, yo no tengo el link de este canal. Voy a colgar y voy allá al canal de ella. ¿Ok? Así que deje la paranoia, no me diga. Querido mío, ¿qué le pasó a Rolando Maferrer en Miami en el 76? ¿Qué le pasó a Posada Carril en Costa Rica en los 90? ¿Qué le pasó a los muchachitos del remolcador 13 de marzo? ¿Qué le pasó a los niños del desastre del río Canímar? ¿Quién los mató? Entonces los comunistas son buenos, unos angelitos, no matan a nadie. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué la gente que está en Miami no les hacen nada? Porque es que eso que hacen ellos allí no les hace daño al comunismo. Eso no le hace daño al comunismo. ¿Qué le pasó a Payá de Jarro Cepera? ¿Qué le pasó a Zapata? ¿Qué le pasó a Pedro Luis Boitel? ¿Y qué le ha pasado a todo el que se lo ha puesto? ¿Qué le pasó a Laura Poyán? Que le metieron el veneno en el suero y la mataron. Qué boba es la gente. ¿Está el Tocororo ahí? Rosanita, ¿está el Tocororo Mambi ahí? Claro que sí. ¿Qué le pasó a los hermanos al rescate? ¿Quién los mató? Se cayeron solo, un rayo le cayó al avión. Yo no tengo el link, Chili, yo no tengo el link. Que me lo dé ella para yo entrar a su stream yard. Esa gente son asesinos profesionales. Esa gente, su barco navega en un mar de sangre. Lo que esa gente ha asesinado no tiene nombre. Y van a seguir matando. El Che Guevara lo dijo. Hemos fusilado y vamos a seguir fusilando. La orden de combate está dada. ¿Ya te puedes imaginar? No me aparece nada de Julia aquí. Pero claro, si me tumbaron, yo les voy a mandar a ustedes. Ya yo le mandé al Tocororo una directa en el mismo momento. Ahí está Yuli, que te lo puede decir. Por esa imagen, no me dejaban hablar. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Entonces Yuli se fue ya. ...282 personas. Si le tienen miedo tanto al debate,
¿Por qué no nos permitieron hablar a ella y a mí? ¿Por qué? Porque ellos saben que se iban a juntar dos trenes en dignidad y en pensamiento. Porque es una muchacha muy bien preparada. Yo estuve viendo ahorita la directa de ella. Y ya el 80% de los que están ahí, cuando vean que ella y yo estamos haciendo, van a intentar acercarse con dos razones. Una, porque son buenos patriotas. Y dos, porque no van a querer perder lo que han logrado. Porque la gente va a venir a donde estamos Yuli y yo. Entonces, eso va a ser el principio de un fuego que va a ir contagiando a la gente. Yo sé lo que te digo. Si este hombre con esta capucha está insignificante, ¿por qué se mudó el G2 para aquí? ¿Por qué se mudaron para aquí? Porque lo que no preocupa, uno no le hace caso. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Que alguien me diga cuál es la razón que están detrás de un loco si yo soy tan loco. Sí, yo necesito equipo y asesoramiento, pero es que yo tengo otras cosas que hacer. Yo lo voy a hacer más adelante. Ya he dado un paso grande. Yo he dado un paso muy grande. Ya saqué tiempo para transmitir en vivo. Antes no lo podía hacer. Tranquilo, que vamos a llegar. Es que yo tenía un hombre que es un genio en esto, pero se enamoró. El tipo, mi amigo, Orlando Rajadel, pero se enamoró de otro hombre y en el amor ese loco de ese tipo de gente, se perdió de la red el tipo. Un muchacho que tenía un canal, que cuando yo empecé a transmitir tenía 1000 y pico gente, pero le entró el amor ese que le entra a esa gente. Se me perdió y me dejó solo. Entonces la niña del Tocororo es una muchachita que no sabe nada. Y yo de redes sociales no sé nada. Yo he tenido que trabajar para mantenerme en la vida. Entonces, deja ver qué hago. Tranquilo, deja ver qué hago. Tranquilo, mientras tanto seguimos por aquí. Se enamoró Orlando Rajadel. Lo llamé ayer y no me contestó el amor que trae. Por las cataratas del Niágara anda por allá. Y le dije, oye, vamos a transmitir en vivo, compadre, para que tú te hagas cargo del problema técnico mío. Ah, sí. Ay, pero es que estoy ahora de luna de miel con su amor, ya tú sabes. Voy a tener que llamar a Zapiraín, exacto. Tíramelo ahí, Zapiraín. Tengo que llamar a Zapiraín. Tranquilo, tranquilo. Que la hija del Tocororo es una muchachita, tiene 15 años, no sabe nada de eso. El hermano de Alain Paparazzi es un genio, pero es que yo no puedo contactar con el hermano de Alain Paparazzi, porque yo no sé quién es Alain Paparazzi ni el hermano. Yo tengo que buscar gente de mi extrema confianza. Orlando Rajadel, que sabe quién soy yo, porque yo le revelé mi identidad a él. Ese sí. Un tipo que yo sé que es incondicional, que es un patriota excepcional, pero se perdió, anda enamorado, imagínate. El canal de Yuli se llama Yuli D en directo. Yo para ir ganándole terreno a los comunistas necesito tres cosas. La primera, que todos ustedes se suscriban al canal. Yo escuchen lo que les voy a decir. Y me voy a enojar mucho con ustedes. No pueden mirar a Otaola desde el desprecio de que te cae mal. Otaola es una pieza esencial en esta lucha. No puedes mirar al paparazzi como un chivato. A ti no te interesa nada de eso.
Al final su honra revelará quién es. Hay que suscribirse al canal de todos ellos. Necesitamos a todo el mundo para hacer una alianza fuerte. No se enamoren de mí. Enamórense de la obra grandiosa de los influencers a favor del pueblo de Cuba. Sean como yo, que sé separar la sinvergüenzura con el valor. Cuando yo le he tenido que hablar a las guatacas y decirles son unos sinvergüenzas, se los digo. Como un padre reprende a un hijo. Pero nunca los voy a abandonar y nunca voy a convertirme en sus enemigos. Voy a tratar de hacer contacto con Alain Paparazzi. Saludo a la gente del Uruguay. Mañana el Tocororo me va a sacar de aquí toda esta maneclaria. Incluyendo, voy a poner en stand-by a Yayito la Carne. Digo, a Estela es un granito de canela. A Yayito la Carne no, porque ese es fiel. Ese que lo vi medio jorobado, ese lo voy a poner en observación. Nada más que saque el pie, se va de aquí. No llames a Otaola si te va a sabotear. No. Yo estoy convencido que el coronel es más patriota que medio millón de los que están ahí. El problema de Otaola es que Otaola no sabe nada de política. Otaola no tiene visión política. Eliezer Ávila tiene más. Ultra es un gran muchacho, pero no sabe nada de política. Alain no sabe nada de política ni de comunicación social. Carlos Calvo sí sabe de política. Luis Denner sí es un diplomático. Carlito Madrid sabe algo. Darwin no sabe ni un carajo de eso. Pero todos son imprescindibles, todos son necesarios. Porque contamos, ese es el ejército que tenemos. Hay generales más virtuosos y menos virtuosos, pero todos son generales. El coronel es pieza clave en esta lucha. Él y Milanés. El día que esos dos hierros se junten, la tiranía le van a entrar diarrea y sin papel sanitario para limpiarse. ¿Por qué? Porque uno es el que arrastra al pueblo, que es Otaola, porque Otaola arrastra a medio Miami. Y Milanés a la gente que tiene dinero, a la línea dura con el pueblo. Eso es un veneno mortal para una tiranía. No, yo no doy información, tranquilo. Yo sé lo que yo digo, gracias. Les agradezco ese cariño. Yo sé lo que yo digo. Pero es que Carlito Calvo, después que yo hablé también de él, dijo que él no se podía reunir con un hombre que no tenía rostro. Oiga, qué clase manera de pensar. Y yo me cubrí el rostro porque yo sé que esta gente que no tienen una idea en concreto, que no saben cómo armar el muñeco, los comunistas le dicen una bobería y los dejan porque esa gente no les hace daño la tiranía. Pero yo tuve que cubrirme mi rostro. Porque te voy a explicar cómo funciona, que lo dije hoy. Mira, para que ustedes tengan una idea, mira. Si yo cometo el error de subestimar la maldad del enemigo, no sobrevivo al error. Porque confianza en la vida mató a peligro. Entonces, ellos no se pueden fajar contra una persona sin rostro. Porque entonces ellos empiezan a hacer el ridículo. Porque tú no puedes decir que detrás de esta voz está una persona sin rostro. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo puede saber mi mamá y mis amigos. Pero no personas que están distantes de mí. O oficiales modernos, jóvenes de hoy, que en la vida han hablado conmigo una palabra, esa gente mía.
Los oficiales hoy de la contrainteligencia, los que están hoy, ellos en la vida nunca han hablado una palabra conmigo. Ellos no fueron nunca a verme preso. Ellos nunca me entrevistaron. Ellos no me conocen. Entonces tal vez algún chivato ha dicho este fulano de tal, pero ellos no me conocen. Por eso es que tienen este trabajo loco, para que yo me quite la máscara para saber quién yo soy. Teniendo ya mi rostro visible en las redes, ahora vienen a destruir la obra que yo he logrado. ¿Con qué? Con el descrédito. Y empiezan a inventar cosas. Como mismo se le han inventado a todo el mundo en las redes, mijo. Ustedes no saben cómo trabajan esta gente. Cuando ellos sepan que soy yo esa persona, ellos van y buscan mi fichaje técnico, mi foto, mi sentencia de tribunal. Y entonces se cogen y hacen un expediente. Y me ponen ahí causas que yo no cometí. Y que estuve preso por asaltante, o por golpear a una mujer, o por violar a una niña. Y me crean un expediente y lo ponen ahí, como la gente no sabe y ven el expediente con mi foto y subrayan ahí. Mira, tantos años por violador, como el archivo lo tiene el MININ y no hay una entidad donde tú puedas poner una queja por difamación. Lo van a sacar ahí en las redes y entonces Rosanito López va a decir, ay, el encapuchado es un descarado. Por eso se cubría el rostro. Y ya va a comenzar a revertir la buena imagen que tenían de mí. Por eso es que yo me cubrí el rostro, entre otras cosas, porque yo sé. Ahora, cuando yo logre materializar algo y ya la gente se vaya a reunir para hablar y ya la gente haya convocado, pues yo me quito ya, porque ya mi función aquí terminó. Ya terminó, ya no me importa lo que digan. Ya el pueblo de Cuba se ha reunido para hablar y ya encontraron el camino para la unidad. Ya lo demás es organización, es inteligencia, y ahí están los hombres inteligentes. Milanés es un hombre muy preparado, Yuli, excelente comunicadora, Otaola también, Carlos Calvo, los líderes del exilio, los que han llegado, todos están ahí. Pero hasta tanto yo no termine mi obra de despertar la conciencia y de lograr que nos juntemos para conversar, hasta tanto mi obra corre peligro. Después me la quito. Ya no importa. Ya el pueblo cubano entendió que desunido no puede vencer. Y ya se juntaron para unirse. De ahí para adelante ya todo es estrategia, presión, inteligencia y acabar con aquel. ¿Entienden cómo funciona? Claro. La unión es el día que el pueblo cubano se una, que la gente sea de un solo sentir, que ya la gente concientice que no hay que caer atrás de la croqueta, que el problema no está en la croqueta, sino en el que te hace caerle atrás de la croqueta, ya tú no tienes problema, ya el pueblo de Cuba venció la batalla. Ya el pueblo de Cuba venció la batalla. Yo no puedo hablar con Otaola, te voy a explicar por qué. Porque Otaola es un hombre que tiene una personalidad muy extrovertida. Entonces yo no sé cuál va a ser la reacción de Otaola, porque Otaola es un hombre lleno de ego. Es un hombre que ese mismo ego le hace tener un tirano dentro y él tiene que sufrir una metamorfosis. Ahí está el Tocororo Mambí. Saludos, Tocororo Mambí, se te quiere. Oye, qué falta me hiciste. Qué falta me hiciste. Me tumbaron la directa cuando iba a hablar con Julie D. Y te mandé una directa grabada para que la subieras ahí. Entonces, Otaola tiene una personalidad un poco compleja. Y yo no quiero que él ni ninguno vea en mí una amenaza a su éxito. Yo entiendo, mira. Yo sé ponerme en el lugar de todos ellos. Mira, mira, para que tú entiendas, mira. Yo sé que Eliezer necesita dinero, porque esa finca hay que pagarla con dinero. Y yo sé que Otaola todo lo que tiene le ha costado y tiene que pagarlo con dinero. Yo contra eso no tengo nada. Yo no tengo nada contra Ultra. Yo no quiero que Ultra, ese muchacho, que a golpe de testículo
ha logrado lo que ha logrado, pierda su gente por una mala comprensión de mis palabras. Entonces, por eso yo te digo que todo el mundo tiene que suscribirse a sus canales, pero que la prioridad debe ser el pueblo de Cuba y después todo lo demás. ¿Entienden cómo funciona? Todo lo demás. Yo sé No, yo no creo que Otaola sea un lucrador del pueblo, porque Otaola ha hecho un trabajo excepcional. Hay que coger todo ese espíritu y todo ese ímpetu de Otaola y encauzarlo por el verdadero camino. Yo creo que no. Porque te voy a explicar cómo funciona esto. Si nosotros nos juntamos y dejamos fuera a Otaola, ya esto se jodió. Porque es con todos y para el bien de todos. No es con el encapuchado Yulidí sin Otaola. No funciona así. Claro, por eso yo los llevo suave. ¿Por qué tú crees que ellos no hablan conmigo? Porque en el fondo ellos están asustados, están ariscos. ¿Por qué tú crees que el Chucho me cerró la puerta? Ah, sencillo, porque el Chucho dijo, este hombre, ya me doy cuenta que tiene un nivel de conocimiento. Entonces, me va a meter en una situación difícil. Y entonces voy a quedar en ridículo con mi gente. Déjame salir de esto. Porque entre más lejos yo esté de esto, mejor voy a estar. Sí, pero eso lo haría un hombre que anda buscando beneficio personal. Pero no lo voy a hacer yo, porque yo no puedo destruir a Chucho. ¿Y cómo tú crees que yo voy a ir a hablar de unidad con el Chucho? Y voy a humillar al Chucho delante de la gente. ¿Cómo tú crees que con Yuli, que con tanta vehemencia me abrió su espacio, voy a coger yo y la voy a poner en ridículo cuando le haga tres preguntas de retórica que a lo mejor ella ni conoce y la deje en el aire a la muchacha que con tan buena fe vino a verme a mí, mi hermana que le duele lo que me duele a mí y que nos duele lo del pueblo de Cuba? ¿Cómo yo haría ese grande mal? Entonces yo entiendo a los muchachos, ellos están ariscos, están asustados. ¿Por qué? Porque han sacado los habilidosos de contexto lo que yo he dicho sobre el vivir del dolor del pueblo de Cuba. Entonces, esa no es mi intención. Esa no es mi intención. Yo que soy el que conozco cómo funciona eso, yo tengo que tener la suficiente agudeza mental para llevarme la jugada del enemigo. Porque, imagina, para que tengas una idea, tú no has visto cómo los chitas enseñan a sus hijos a cazar. Ya grandes, de 2 años los cachorros, todavía la madre y el padre están al lado de ellos. ¿Por qué? Porque hay peligros. Por ejemplo, una mamba negra, una manada de leones, un leopardo que es más fuerte, los tarros de un antílope, impala, de un ñus, el cocodrilo en el río. El padre tiene que enseñarle todo. Y cuando ya ellos saben vivir, pues el padre se va. Entonces yo no puedo hacer eso con los muchachos. Yo tengo que llevarlo suave. Yo soy duro con los comunistas. Yo no puedo decir que el pobre paparazzi, el muchacho, es un agente del G2, porque yo no tengo pruebas de eso. Y a mí el muchacho no me ha hecho nada. Y él también tiene un sueño y ha trabajado mucho. Y es un muchacho que se quedó huérfano chiquito y tuvo que criar. Y tuve que criar a su hermano solo.
Entonces yo no soy persona de destruir la vida de nadie. Si yo quiero ayudar a que mi pueblo sea libre, porque he comprendido esa responsabilidad social, ¿cómo yo voy a utilizar mi conocimiento para humillar a nadie? Sería yo lo más basura y lo más miserable de este mundo. ¿Cómo yo voy a entender que Ultra, un muchacho que viene de la nada, víctima del hombre nuevo, que el muchacho ha pasado 1000 trabajos, yo le voy lo voy a poner en una situación, un muchacho que por esas cosas propias del comunismo es un rebelde, porque ama y le duele lo que pasa en Cuba, pero no tuvo la formación que tuve yo? ¿Cómo tú crees que yo haría eso? ¿Cómo tú crees que yo cogería a Eliezer, que tiene un nombre dentro de la oposición, y me lo llevaría a un terreno de física o metafísica o filosofía práctica aplicada dentro del marco social de una sociedad, valga la redundancia, y lo deje frisado como estaba yo hoy con Yuli y él no se pueda mover? Entonces, ¿para qué? Para yo llegar allí y levantar mi orgullo propio, porque el encapuchado sí sabe. Si a mí esas cosas no me hacen falta para vivir, a mí no me hace falta eso para vivir. Yo no tengo, nadie tiene que decirme a mí que yo sé nada. Yo sé cada vez que recuerdo lo que he leído. Entonces, el primer atributo de un hombre es la humildad. Martín era un hombre muy humilde, muy sencillo. ¿Quién podía debatir con Martín? ¿Tú crees que Martín se iba a juntar con el buen Pedro? Había un patriota, te voy a contar algo. Había un patriota en los días de los clubes, un hombre, un Yusuan Palacio, pero un Yusuan Palacio que era patriota, él quería cooperar con la causa. Ok, Yuli, estoy mirando, sí. Pero él no sabía, entonces él iba allí y trataba de dar sus ideas y la gente lo humillaba. Pero Martín no lo humilló, porque Martín se dio cuenta de que aquel hombre sin conocimiento y cultura también era un buen cubano. Entonces yo no soy hombre de eso. Yo aquí no vine nada de eso. Yo vine a dar una alarma y una alerta y un mensaje. Yuli, estás conectada ya en tu... Angélica, tú que eres de mi gente, por favor, confírmame que Yuli está conectada, que no conozco lo que me están diciendo ahí. Angélica, o la gente mía que viene conmigo, viejo, confírmame que Yuli está conectada, que voy para allá. Rosanita, Angélica, por favor, confírmame si Yuli está conectada. Mira, Rosanita, a ver, mira, Angélica, la gente mía que viene de atrás, confírmeme por favor, para que ninguna claria me saque de aquí, que me voy con Yuli. El canal de Yuli es Yuli D en directo. Ok, no está conectada, ¿te das cuenta? Tranquilo que lo vamos a lograr. Entonces, esa no es mi intención. Ya yo me di cuenta, por lo que el Chucho me dijo el otro día, que todos ellos ven mi directa todos los días, porque el Chucho me lo dijo. Ya yo había visto tu directa. Yuli, ¿está Rosanita, está Yuli en su canal o no?
Muchas gracias, Rosanita, que no está conectada. Ok. Gracias, Chile. Ok. Me voy. Pero claro, si me... Oye, no me dejaron conectar, criatura. Ahí yo le mandé la directa al Tocororo para que la... No me dejaron conectar. Me pusieron el internet. Mira, eso lo hace la Internacional Comunista. Porque, ¿qué tú crees que ellos, los medios, los dueños de los medios, no saben quién es Yuli? Entonces, hay un oscuro gobierno detrás de los gobiernos visibles, que son los que controlan el mundo. Me voy. Nos vemos a las 9 de la noche, 9 y media si puedo. Ha sido intensa la tarde para mí, para que sepa. Voy a ver si me preparo algo de comer y seguimos. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Pero yo no más quiero que piensen ustedes, si yo soy tan insignificante, ¿cuál es la intención en que yo me quite la máscara? Si yo soy un simple hombre, ¿por qué no quisieron que habláramos Yuli y yo hoy? ¿Fue casualidad que se fue el internet? Ahí pasó algo. Voy a estar entre 9 y 9 y media de la noche de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar. Mira, yo trabajo, yo me levanto a las 4 de la mañana a trabajar. Yo trabajo para mí. Entonces yo puedo transmitir en la mañana de 7 de la mañana a 9, que es la hora de ustedes allá. Antes no lo puedo hacer. Y puedo transmitir de 3 a 4 de la tarde, que serían las 5 o las 6 para ustedes por allá. Porque yo ya termino esa hora de trabajar. Yo tengo 4 de la mañana, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 5 horas de trabajo ahí, que serían las 7 para mí, las 9 para ustedes. Entonces, después trabajo 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y completo mi día de trabajo. Y ya termino. Y ya por la tarde reviso mi equipo de trabajo, lo acicalo para el otro día y dedico la tarde a mi familia y después por la noche me conecto en mi humilde cuartico, en un lugarcito de la casa donde nadie me moleste. Es que yo leo los chats, porque yo estoy haciendo camaradería. Esto es un canal muy joven. Yo apenas llevo 2 semanas. Yo quiero interactuar con la gente. Mira, mira, este que me escribió esto. Mira, a la gente le gusta. Mira, 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 mira. Tú no oyes como la gente dice, salúdeme, maestro. Hable de mí, maestro. Porque el hombre por naturaleza necesita que lo tengan reconocido. Cuando Angélica me escriba ahí 10 veces, yo no le haga caso, ya, ya. Ya me la eché de enemiga. ¿Por qué? Porque ve que ya no soy importante para ella o ella para mí. Entonces uno tiene que hacer contacto con la gente. Por eso los políticos que más ganan carrera son los que más interactúan con el pueblo. Por eso Chávez era tan popular. Por eso Fidel era tan popular. Por eso los artistas son los ídolos de las multitudes. Porque a la gente le gusta estar al lado de las personas que ellos admiran. Eso que la gente llama fan, eso es admiración por la obra, el trabajo de alguien. Entonces yo tengo que tratar de quedar bien. Soy yo solo para 40, 60 mil personas entre todos los canales estos que voy a hacer. Yo no puedo hacer otra cosa. No, la máscara no me la voy a quitar porque yo sé cómo funciona. Si yo me quito la máscara la semana, ya yo no tengo a nadie ahí.
Porque la gente no piensa. Entonces yo no voy a caer en ese error. Capucha, me puso el tocororo, vamos a necesitar StreamYard. Bueno, maestro, eso usted está en sus manos. Usted sabe, si necesita StreamYard, bueno, pues usted sabrá cómo hacerlo. Yo te lo voy a decir de corazón. La amenaza más grande que este régimen enfrenta, me lo dijeron a mí, sentado. Tú sabes lo que me dijeron, me llegaron a decir a mí esos hijos de su madre, cuando quisieron comprarme, me dijeron, la amenaza más grande que tiene un régimen como el nuestro, es que haya un hombre joven, inteligente, que sepa hablar, que sepa lo que pasa en la sociedad y que no tenga miedo. Eso es fatal, es un veneno fatal. Por eso nuestra insistencia en que te pases con nosotros. Empieza, me dijeron, en el Comité de Base de la Juventud. No tienes que esforzarte políticamente porque tú conoces la política del país. Tendrías que pasar un curso en la Escuela Superior del Partido. Oye, cómo me empezaron. Y de ahí rápido, volando, me dijeron, caballo, volando. Vas para la Dirección Nacional de la Juventud, para el Comité de Base Nacional. Y de ahí, para allá arriba, porque te queremos en el gobierno, me decían. Caballo, te queremos en el gobierno. El objetivo tuyo es allá arriba, en la máxima elección del país. ¿Por qué? Porque un cerebro como ese no existe. Te hemos analizado por todos los lados. Y usted es un manantial, usted tiene una mente prodigiosa. Entonces, ¿tú crees que yo no sé a lo que me estoy enfrentando? Yo sé a lo que me estoy enfrentando. Pero ellos no pueden coger ahora, empezar a sacar un expediente de alguien y decir, este es el encapuchado, aunque sea yo. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que tener un rostro develado que les muestre mi cara. Pero van a hacer el ridículo cuando empiecen a atacar a alguien que nadie le ha visto la cara. Por eso yo sé. Los quiero mucho. Tocororo, gracias por conectarte. Tocororo, escucha esto que te voy a decir. Hace falta, si puedes entrar en la directa de la noche de hoy y me cepillas a toda esa claria, ahí no me dejes nada. Extermina todo eso, que eso es veneno para esta causa. Me botas de ahí a un señor que se llama Telemán. Me pones en observación a uno que se llama Granito de Canela. Y yo te voy a decir, cuando estemos conectados, a todo el que vas a cepillar ahí. Nada más que tú me veas a alguien tratando de confundir aquí o de sabotear la directa, me lo cepilla. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí.